Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Mi Cocina Fit. Para hoy os voy a traer una receta salada y súper deliciosa. Nada más y nada menos que napolitanas. En este caso yo las napolitanas las he rellenado de jamón, york y queso. Y la receta es muy sencilla, además es muy similar a la de los panes que hemos hecho hace poco. Pero requiere un pelín más de elaboración, como veréis en el vídeo. Para la receta he gastado lo de siempre, queso batido. Luego los polvos para hacer pancakes, sabor neutro. Así, lo que podemos conseguir es que metiéndole en este caso salsas, yo he utilizado esta para darle como un toque sabor a pizza, o incluso si no tenéis esta salsa, pues podéis ponerle especias o incluso un poquito de sal si queréis dejarlo en sabor neutro. Y luego un poquito de cognac, ¡uepa!, que se va. Un poquito de cognac porque ya sabéis que nos ayuda a espesar la masa y nos queda siempre más jugosita. Y luego ya una vez tengamos la masa hecha, en este caso no le ponemos levadura, ¿eh? Porque si no nos hincharía, lo que queremos es que se nos quede fina y crujiente. Lo que hacemos es, en un papel film, ponemos la masa, la tapamos y la vamos extendiendo con la mano, con el rodillo, lo que queráis. Y ya cuando tengamos una forma cuadrada, pues la partimos en dos y en una mitad la rellenamos. En este caso yo he cogido jamón york y queso proteico, ya sabéis que gasto la marca Aislin, pero bueno, podéis, o en este caso creo que he utilizado, no, tranchetes de estos slices, habanitas slices que se llaman, lo tapamos y luego le podemos poner por encima pues una especia o simplemente taparlo y hacer como un saquito. Luego va al horno, yo le he puesto en el air fryer para que se me quedara seco por arriba. El air fryer es como un horno de aire, pero súper potente, una freidora de aire. Pero que si no la tenéis, pues lo ponéis en el horno con aire, muchísimo mejor, porque así se nos quedaría blandito por dentro y crujiente por fuera. Y nada más os queda que disfrutar. Podéis rellenarlo también, pues con verduras, como por ejemplo con unas espinacas con queso. Boloñesa, lo que queráis, ¿eh? Espero que os guste, que disfrutéis. Os leo luego en comentarios, que me gusta muchísimo. Y no olvidéis compartir porque cada vez somos muchísimos más. Un beso y hasta el próximo vídeo. ¡Muah!